Hola, ¿qué tal? Yo soy James Dean y bienvenidos a la 1 News. La parrilla está lista con toda la información que tú debes saber para estar al día de todo lo que ha pasado en la Fórmula 1. Y esto empieza... Ahora, Max Verstappen no se confía para el Gran Premio de Austria. El de Países Bajos reconoce que debe seguir trabajando duro para volver a ganar en el Red Bull Ring, ya que sus rivales aprenderán de sus errores y también el cambio de neumáticos puede mezclar todo más aún. Verstappen sostiene que ganar carreras no siempre es fácil. Por ello, no deben relajarse en red bull deben seguir igual de motivados y aunque actualmente tengan un buen coche la temporada es muy larga y todavía puede pasar de todo empezando este fin de semana en austria ganar en el red bull fue una gran recompensa para el equipo y podemos estar muy contentos eso sí no podemos esperar conseguir ese resultado tan fácilmente cada fin de semana los otros equipos aprenderán de los errores y los neumáticos más blandos podrían mezclar las cosas también, ha comentado Verstappen. Como equipo estamos centrados en nosotros mismos y me gusta que todos los miembros del equipo quieran mejorar. Es muy importante ver a todos motivados y yo por mi parte quiero seguir pilotando al máximo. Cada fin de semana, para así seguir adelante. En ese momento tenemos un buen paquete, pero la temporada es muy larga, ha insistido. El primer fin de semana en el que Red Bull Ring satisfactorio para él y para el equipo, pues además de hacer la pole, lograron la victoria tras dominar de principio al fin de la carrera. El tente de eso, no obstante, espera que todo esté más igualado en la segunda carrera. Pues es lo normal cuando hay dos citas consecutivas en un mismo trazado. Tuvimos una primera carrera muy positiva, pero siempre hay cosas que podemos hacer mejor. Naturalmente, todos esperamos que esté más ajustado este fin de semana, ya que es algo que siempre suele pasar cuando tenemos dos carreras consecutivas en un mismo circuito. Y es lo que ha dicho Max para cerrar. Pero antes de continuar, suscríbete a este canal, ¿no? Que total. Es apretar un botón. No es que quedes atrapado en las telarañas de James Stream. O quizás sí, quién sabe. Dale like si te gustan estos vídeos y si no, pues ponme dislike. Y también dame tu opinión, déjame en los comentarios porque yo también quiero saber la tuya. Sergio Pérez cumple 200 carreras en Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de Austria y quiere celebrarlo con un podio. En Estiria se quedó a las puertas, pero espera que con el rodaje del fin de semana pasado le sirva para entender mejor su monoplaza. Pérez se quedó a medio segundo del podio en Estiria, pero todos en The Bull han aplaudido su su situación y su progreso. Choco no solo ha dado un salto considerable en ritmo de carrera, también lo ha dado en clasificación. Por lo tanto, quiere continuar con la tendencia ascendente y firmar un resultado muy especial en Austria, pues cumplir 200 carreras en la máxima categoría. No me lo puedo creer que esta sea mi carrera número 200 tengo muchas ganas de correr en el mismo lugar este segundo fin de semana. Creo que esto me dará muy buena comprensión del coche. Ahora tengo una muy buena referencia del fin de semana pasado y si en las áreas en las que puedo mejorar ha comentado. La novedad de este fin de semana serán los neumáticos y es de lo que habrán todos los equipos. Pirelli apostó por la opción más blanda de su gama con la introducción del C5 y muchas escuderías confían en que esto cambia las cosas. Max Verstappen ya afirmó que las gomas beneficiarían a Red Bull, pero Pérez Pérez Quiere esperar a ver el rendimiento sobre la pista. También será interesante ver cuándo cambiarán los compuestos, el rendimiento y la estrategia a lo largo del fin de semana. Ha añadido, Checo tiene claro su objetivo para esta segunda ronda en el Red Bull Ring: subir al podio. Sería especial para cumplir una cifra tan señalada en la Fórmula 1, pero también para ampliar la ventaja. Contra Red Bull en el campeonato y firmar una buena actuación en la carrera de casa del equipo. Creo que podemos hacerlo bien este fin de semana y sería muy especial subir al podio aquí en nuestra carrera de casa y asegurar más puntos para el equipo. Asegurado Checo para cerrar. El buen trabajo que hace Checo Pérez en Red Bull ha puesto los focos encima del piloto mexicano a tal grado que su compañero de equipo Max Verstappen ya se mencionó a favor de su continuidad en la escudería austriaca. El triunfo de Checo que consiguió en el Gran Premio de Azerbaiyán y el tercer lugar obtenido en el Gran Premio de Francia sumaron para que Red Bull sea el líder del campeonato de constructores por encima de Mercedes, situación en la que ha puesto encima de la mesa de manera recurrente el tema de la posible renovación de Checo Pérez, quien firmó por solo un año. Por tal motivo, Verstappen aseguró que le gustaría que Checo Pérez continuara con el equipo para la próxima temporada de Fórmula 1, no tan solo por su calidad al volante, también por la buena relación que tienen fuera de la pista. Todo va muy bien. Conocí al checo antes, pero no como compañero de equipo. Así que, por supuesto, siempre es un poco diferente. Pero creo que hasta ahora ha sido genial y poder trabajar ahora juntos desde el principio para obtener mejores resultados para el equipo es lo que quieres. Así que, seguro, me gustaría que eso continuara. Y sí, él es un gran compañero de equipo y podemos divertirnos mucho también. Ya sabes, no necesitamos hablar siempre de autos y de configuraciones y esas cosas. Apuntó Max Verstappen. En ese mismo sentido. El piloto mexicano se encuentra tranquilo a la espera de que sigan las cosas marchando de buena manera. Entonces sí, tocar el tema para obtener un nuevo contrato con contra Red Bull, pues en ese momento estamos muy ocupados con las carreras tres seguidas. Habrá algún tiempo de inactividad en la que podremos hablar de ello. Lo veo como algo natural. Una vez que te sientes cómodo en el equipo, trabajando con ellos y el equipo pues trabaja contigo, es algo natural que debería suceder sin problemas detalló Checo. Los elogios siguen llegando a Checo Pérez de parte de los integrantes de Red Bull. Ahora el asesor de la escudería, Gemol Marco mostró su alegría por la actuación del mexicano en el Gran Premio de Estilla y señaló el error que sufrió en los pits. Estoy muy satisfecho en clasificación, está mejorando y perder el tercer puesto fue responsabilidad del equipo Es molesto cuando en los pits pierdes 2,5 segundos pero la persecución a botas fue grandiosa. Declaró en Servus Chaco Pérez terminó en cuarto lugar en el Gran Premio de Estiria debido a un problema que sufrieron los mecánicos durante la entrada a los pits. Y Gemón Marco expresa que contratar al mexicano fue lo correcto. Al principio batalló un poco con Norris, pero hizo lo que se necesita para la estrategia del equipo y aumentar la ventaja en el liderazgo de constructores. Contratarlo fue una decisión correcta y de carrera en carrera se va haciendo cada vez más fuerte. Matteo Binotto asegura que más que vencer a McLaren, su objetivo principal es progresar de cara al próximo año y a los siguientes. El jefe de Ferrari remarca que no han podido resolver sus problemas con los neumáticos, pero espera que en Silverstone puedan actuar para que no les afecte tanto como en Francia. Binotto ha remarcado que cargarle la batalla a McLaren por tercer puesto en el campeonato de constructores no es tan importante como progresar como equipo y seguir con su recuperación. El jefe de Ferrari describe que a aprender de fines de semana como el de Francia es vital a cara a su lucha por volver a ser campeones en el futuro. ¿Cuánto nos importa quitarles puntos a McLaren? No es importante, como dije al principio de la temporada. Nuestro objetivo principal es asegurarnos de que estamos progresando a cara al próximo año y a las temporadas siguientes y de que estamos haciendo el mejor trabajo en cada una de las áreas y nos aseguraremos de que aprendemos de los errores, por ejemplo, en Francia, ha comentado Binotto en declaraciones que publica el portal web oficial de la Fórmula 1. El directivo comparte de que no han podido solucionar sus problemas con los neumáticos en Francia y espera que estos se repitan en circuitos como por ejemplo Silverstone. Aunque confía que el equipo trabaje para hacer que les afecte lo menos posible. No hemos abordado por completo el problema de Francia, sin duda. A todo lo pasado podríamos haber hecho las cosas de forma diferente en Francia y haber mejorado nuestro rendimiento allí. Pero creo que en general el coche tiene algunas debilidades que no se vieron en Austria. Y cuando vayamos a Silverstone puede ser que en un circuito difícil para nosotros, con curvas de alta velocidad y con mucha energía en los neumáticos, pues... Lo más importante creo que es el enfoque como reaccionó el equipo de Austria ha funcionado pues a la perfección. Y estoy bastante seguro de que si en Silverstone es un circuito difícil para nosotros, pues no tengo dudas de que va a ser mejor que en Francia. Ha expresado Pinotto para cerrar. Aunque la FIA probará en sí una importante variante en la clasificación con el concepto de la clasificación al sprint para confeccionar una parilla de salida del Gran Premio, de la actual clasificación que mantiene por pues, su formato en la mayor parte del Gran Premio que resta esta temporada y de la siguiente. El propósito de la FIA es intentar buscar una parilla más mezclada que depimienta al asunto y que haga pues, menos predecibles las carreras. Fernando Alonso creo que sería más sencillo volver al sistema Anterior, cuando se obligaba a los 10 primeros de la parrilla a salir con las gomas usadas para marcar crono en la Q3 Ahora, sin embargo, los 10 primeros de la parrilla deben tomar la salida con gomas usadas para marcar el tiempo en la Q2 Mientras que el resto de la parrilla tiene libre elección de sus neumáticos Eso solo favorece a los equipos grandes Pueden superar el corte usando los neumáticos que creen más oportunos para comenzar la carrera Y obtienen así una ventaja estratégica importante Ha declarado Alonso Luego recurren a los blandas en la Q3 para lograr su posición de la parrilla, sin la desventaja táctica de tener que comenzar la carrera con los neumáticos blandos. Por lo contrario, los que vienen detrás deben recurrir a las gomas blandas para superar la Q2, ya que las posiciones están mucho más igualadas y comienzan en la carrera con una desventaja táctica. Volvería a ser a la actualidad el dicho de quizás es mejor salir un décimo y escoger neumáticos que salir décimo con blandos. Fernando Alonso dice que claramente a cara del Gran Premio de Ostia. Si comenzamos con el neumático más blando, el C3, va a ser muy difícil completar la prueba a una sola parada. Los coches más rápidos se podrán permitir el lujo de evitar este neumático en la Q2 y los de la zona media no podremos permitirnos ese lujo. Ha señalado Alonso. Alonso cree que las reglas anteriores cuando el neumático de la parrilla debía ser el usado en la Q3, les dejaba más posibilidades. Esto es lo malo de las reglas, intentas inventar alguna regla que podía beneficiar el espectáculo y acaba beneficiando solo a los grandes equipos. Fernando Alonso quiere más puntos en el Red Bull Ring. Después de un primer fin de semana en el que maximizaron sus prestaciones, el español sostiene de que deberían volver a perfeccionar su A521 para puntuar en Austria. Pese a correr en más de 300 grandes premios, Alonso no había experimentado hasta ahora lo que es correr dos veces seguidas en el mismo circuito. Será una nueva experiencia para él y en Austria buscarán mantener esta buena dinámica. Eso sí, para salir con puntos bajo el brazo deberán perfeccionar su fin de semana, al igual que hace unos días. Es la primera vez que correré dos carreras consecutivas en el mismo circuito. Eso sí, tengo ganas de volver a correr y de seguir con esta buena racha. El pasado fin de semana creo que sacamos el máximo del coche y este es un circuito en el que la vuelta es muy corta y las diferencias son muy pequeñas ha reconocido Alonso en el comunicado previo de al PIN del Gran Premio de Austria para la segunda carrera en el Red Bull Ring Pirelli llevará la gama de neumáticos más blanda Alonso anticipa de que deberán hacer un buen trabajo de gestión de los neumáticos durante la carrera y remarca las dificultades que hay para lidiar con el tráfico en el circuito en el que la vuelta se completa en poco más de un minuto ya vimos el fin de semana pasado que la clasificación y lidiar con el tráfico puede ser muy complicado, ya que la vuelta es muy corta. Este gran premio, la gestión de los neumáticos, también será muy importante, pero vamos a tener compuestos un paso más blandos. Será un desafío nuevo para nosotros, ha explicado. Por último, pese a tener un fin de semana sobre seco. Hace unos días, Alonso no se olvida de la alta posibilidad de la lluvia que pueda aparecer en el Red Bull Ring. El tiempo puede cambiar mucho en poco tiempo y el asturiano reconoce que este tipo de desafíos. Son los que más les gusta a los pilotos. El tiempo también es impredecible. En un minuto puede pasar de tener cielos despejados a ver unas nubes muy negras y posibles amenaza de lluvia o incluso tormenta. Nos gustan este tipo de desafíos con pilotos y cosas así. Hacen que correr dos veces en la hostia sea más interesante, ajustar y perfeccionar tu fin de semana. Y esto es lo que ha expresado Alonso para terminar. Enhorabuena miembro de las Team para haber llegado hasta el final de este vídeo No te olvides de suscribirte y dejar un like si te ha gustado el vídeo de hoy Si no te ha gustado, pues entonces déjame un dislike Pero por lo menos una nota para yo saber si te gustan estos vídeos o no Mira este vídeo para ver más vídeos como este Mira esta lista de la para estar enterado o enterada de todo lo que hago yo aquí Y bueno, pues de mientras, cuídate mucho y chao